¿Cómo andan, adelantados? Soy Capocha, esto es un Metro Adelantado TV y vamos a hablar de los mensajes ocultos en las canciones de cancha, papá. Porque uno piensa que son canciones simples, burdas, pero atrás hay un mensaje. Bueno, a mí me gustaría primero hacer un poco de historia, ¿no? Porque las canciones son tan viejas casi como el fútbol y noto que hay como una evolución o una involución. Cuando me puse a analizar canciones viejas, allá por 1940, hinchada de Boca cantaba: yo te daré niña hermosa, te daré una cosa que empieza con B, Boyé. Como la hinchada de Estudiante que cantaba unos años después: si ve una bruja montada en una escoba, esa es Verón que está de joda. Bueno, digo, por ahí las temáticas, digo, no cambiaron tanto, ¿no? Porque hablan de cosas como medio sobrenaturales, ¿no? Veían jugadores, hablaban de jugadores volando en escoba, medio raro. Ahora, por ahí, los temas son los mismos, pero no son tan inocentes y son por ahí más concretos, ¿no? La hincha de Ferro, por ejemplo, no le da tanta vuelta y dice: soy de Caballito, vago y atorrante, me gustan las putas y los estimulantes. De niña hermosa a puta y de brujas volando con jugadores en escoba a estimulante. El fin de la metáfora, ¿no? Es como que antes por ahí le da un poco de romanticismo al tema de las drogas y de la prostitución y ahora son un poco más directos. Habría que hacer como un revisionismo histórico, ¿no? Podríamos hacer una segunda edición de esto con Felipe Piña, capaz, y por ahí llegaríamos a conclusiones, nos sorprenderían a más de uno. Había un tema que, de Newell's, que decía: yo soy leproso en las buenas y en las malas. ¿Sos leproso? ¿No tenés ¿cómo? ¿Dónde existen las buenas? No existe buenas. Si sos leproso, estás hecho verga. Se te caen los pedazos. ¿Cómo vas a ser en las buenas de qué? Yo soy leproso en las malas y en las peores, debería ser. Otro tema de, me acuerdo, Gimnasia Estudiantes: el lobo tiene sida, se lo cogió el león. La OMS dijo que el SIDA proviene de los monos y pero que no hay otro animal mamífero que lo pueda contagiar. O sea, que no tiene sentido que un lobo contagie a un león. Es como que ahí me dio a pensar también en mensajes confusos, ¿no? Que la gente salía de ahí confundida y llegamos ahora que no respeta la cuarentena, por ahí. Mirá dónde empieza la confusión, ¿eh? Allá, en los 80. 40 años después, te confundiste y saliste y te cogió un COVID. Te agarró un COVID, listo, no la contás más. Ni vos, tu abuela, nada, todo. ¿Hasta cuándo vas a cantar todos los momentos que viví, todas las canchas donde te seguí? Si hace 15 años que no van los visitantes. La única cancha fuiste la de local. Que los nenes que nacen no conocen lo que es ir de visitante. Yo tengo anotadas acá algunas como para ir analizando cuál es el mensaje oculto que hay detrás de estos temas. Por ejemplo, yo de bebé me ponía tu casaca con los fierros en la cintura. Era vaquita. Claro. Era aquí porque un bebé con los fierros en la cintura, o sea, que me imagino que se arrastraba, un bebé con una desarrollado, un bebé de 1,50 m. Ojo, sí. Que puede ser también que lo hayan usado los hermanos, como vos decís, para meter fierros a la cancha, viste que a los bebés no los revisan. Entonces le metieron los fierros en la cintura al bebé y lo pasaron por el cacheo. Como iglesia abandonada la que ya no tiene cura. O sea, ya hablaba de una situación por ahí de aislamiento. Los curas no estaban en la iglesia. Por ahí acá hay un principio de COVID, ¿no? De esta pandemia, ¿no? Y voy a morir. O sea, ya te... ¿Cómo no? No, me emociona. Amílcar, tráeme los pañuelitos. Te cuenta desde que nació hasta cómo va a morir. El tipo ya sabe toda su vida. Son 4 estrofas. Queen. Y vos hiciste Bohemia Rhapsody. Y hay mucha gente que habla de salir, de ir a todos lados. Y eso lleva mucha confusión, ¿no? Porque estamos aislados y hay que mantenerlo. Por eso se me ocurrió también que podíamos modificar y podíamos hacer un nuevo tema. Por ejemplo, con el tema Mi Buen Amigo X. Mi buen amigo, termino yoga y me conecto o hago un vivo. No tomo droga, no tomo alcohol, aunque me lastro cada 15 un alfajor. No me importa el aislamiento, por Zoom yo te sigo igual, por el celu o por la compu. Ahora soy hincha virtual. Había una canción de San Lorenzo que decía: el nuevo gasómetro ya está, vamos a ganar. En cancha nueva, otra vuelta quiero dar, de frente mar. ¿Se piensan que están en las Toninas o en el... ¿Dónde? ¿Tiene la cancha en la costa? Por ahí es una canción que hicieron para los torneos de verano. Me tomé el laburo de buscar cómo hablan, no sé, en otros países del mundo. ¿Qué pasa con las hinchadas? ¿Qué se dice en las canchas? ¿Qué canta la gente cuando va? Si es que canta, por ahí no canta nada. Muchas hinchadas del mundo han incorporado canciones argentinas. Y la que más me llamó la atención particularmente fue cuando en el 2018 un equipo japonés puso una canción de la Mona Jiménez. Estaban presentando a los jugadores, esta historia es de verdad. Fue en el año 2018. El equipo era el Matsumoto Yamaga, se llamaba el equipo.
estaban presentando los refuerzos, empezó a cantar al ritmo del Beso a Beso de la Mona Jiménez. ¿La podés cantar vos o no? ¿La tenés como para cantar? No, la verdad que no lo puedo cantar porque no, pero si las leo, es más o menos Dae Chuita, Dae Chuita, ya, Uliola, Dae Chuita, Bichina, Bichina, Nae, Wanguani, Bichina. No, no. Sí. Para mi asombro, decía, che, refuerzo, hoy te vinimos a ver, flor de sueldo, vos no podés perder, porque ahí les pagan con yen, entonces como si estaban funcionando a la hinchada. Te pedimos lograr el ascenso, ahí el, como que no les entraba mucho la métrica, pero bueno, son japoneses, ahí en su idioma se les permite todo. Si no, dejo todo y miro Dragon Ball El Gamba Osaka también tiene una canción muy conocida que es acá en Argentina, que es la que decías vos de mi buen amigo, que dice, Gamba, mi buen amigo, los kamikaze vinimos a ver el partido, se ve que la barra brava, acá como está la butelera, borracho, allá son los kamikaze, tomando sake, comiendo rol, dándole al hongo como hacía Mario Bros. Van con todo a la cancha. No me importa si Steve Huga hoy tenemos que enfrentar. Nuestras canchas son más chicas, les podremos anotar. Se cae el chamullo de que las hinchadas argentinas son las más creativas, porque mirá. ¿Qué pasa acá? ¿Quiénes son los que hacen las canciones acá? Por algunas frases, por ejemplo, esta campaña volveremos a estar contigo. Te alentaremos de corazón. No me importa lo que digan los demás. Digo, vos vas leyendo las frases y decís, ¿Ruggeri escribe las canciones del club argentino? Porque la letra S desapareció. Si hablamos de creatividad y de, yo diría, poesía, siempre caemos en el ascenso, ¿no? Por ahí es como más romántico, ¿no? Entonces termina siendo como la poesía se impone en las hinchadas. Para que se den una idea, un tema de Defensores de Belgrano habla de brujas, dragones y medicina en un tema. No, divino, así, que es Harry Potter, el séptimo libro, no sé. Defensores de Belgrano dedicado a excursionista. Andá a ver una bruja, andá a ver a un doctor que te saque del orto la pija del dragón. Se tomaron un par de licencias poéticas, ¿no? Porque, digamos, yo no conozco brujas. Cortá, Milcar, cortá. Por un lado, no conozco brujas que saquen cosas del orto, o sea, por empezar. Segundo, o sea, en vez de hablar de medicina tan ampliamente, yo directamente le diría que vaya al proctólogo. Yo creo que ahí hay una magia, ¿no? Esto de primera vez metropolitana y esta cosa medio mezcla con Game of Thrones y los dragones, es como, tiene una altura, una profundidad que en primera división no se ve. Me gustaría hablar de la hinchada de All Boys. Para darles una referencia, es como el Pablo Neruda del ascenso y tiene un ida y vuelta con Atlanta, que cada uno tiene su estilo, ¿no? Son bastante diferentes. Empieza diciendo, Russo, siempre fuiste un chamullo. Yo no sé si se refiere a Cieliki o a Miguelito, ¿no? Bueno, puede ser que no te guste el estilo de uno. De ese micro no te bajaste, todo el mundo sabe, Juan B. Justo, vos no te plantás. ¿A quién no le pasó, no? Ir en el bondi y de golpe, cuando querés acordar, estás en el Calabrino T y Juan B. Justo quedó a 10 cuadras. ¿Quién no le pasó de estar contestando un WhatsApp o mirando Instagram y de golpe se te pasó la parada? Y cierra con, en tu barrio queda Warnes y los frenos nunca se los compraste. Entonces digo, ¿qué problema hay que si Atlanta conoce un buen local de freno en Almagro, va y los compra en Almagro? ¿Por qué los tiene que comprar en Warner? Hay que ver el sponsor que tiene All Boys, no sé, o quién por ahí está entongado con eso. Tiene un sponsor de un taller, una mecánica integral. Ah, además, ¿qué le está diciendo? ¿No compraste freno? ¿Y qué está haciendo? Está arriba un micro que no frenó por ahí. ¿Por qué no frenó? Porque no tenía los frenos para como la película de Keanu Reeves. O sea, no, el micro no frena. Entonces le está diciendo, che, ¿no compraste freno? Y no, ya sé que no compré, que me estás avisando ahora, si no puedo parar el micro. Estoy esperando que se me quede sin nafta, le está diciendo. Y por, pará, ojo, porque habría que acercarse ese micro, y por ahí pasás por al lado del micro y se escucha, ¡no tengo freno! Y dice, ¡no tengo freno! ¡No tengo freno! Y está avisando, ¡en Warner! ¡Pero anda a Warner! Le gritan de abajo, ¡anda a Warner! Por el otro lado, Atlanta también le dedica temas a All Boy, ¿no? Como que es un ida y vuelta. No tiene como el mismo volumen poético y es un poco más concreta. La contestación de Atlanta es la concha de tu madre All Boy, la concha de tu madre All Boy, te vamos a quemar Floresta, la reputa madre que los reparió. Ok, ajá. No tiene un vuelo poético. Ahora, no dejan cabo suelto. ¿Qué vuelo poético querés que tengan? Si los tipos están dando vueltas alrededor del micro,
sin freno. Abro la ventana y te digo, la concha de tu madre, voy. Lo primero que se me ocurre. Una canción de Brown de Adrogué que dice: soy del trico, soy y de la cabeza siempre voy. Llora San Martín y llora Temperley porque el trico se va de la B. Pepa, Merca y Flor para salir campeón. Pepa, también. Merca y Flor debe ser tres personas, me parece. Por ahí es Pepa Pig, Flor Viña y, no sé, de la mano de Pablo Vico. Personifican la canción en un hombre. Creo que se merece la canción y ahora, atando cabo, Pepa, Merca y Flor deben ser las hijas. Es como son la Dalma, claro, y Janina del Diego. Pero qué incómodo, ¿no? Porque de la mano de Pablo, todo el tiempo de la mano, digo, bueno, déjeme en paz, déjeme dirigir un rato. Tanto eso. Hay que ver los partidos grandes de Drogué, porque por ahí está así agarrada con los bracitos. Hemos recorrido por muchos temas. También la gente, ¿no?, se podría sumar con datos más curiosos o análisis de otras canciones. Abajo en los comentarios, darle like también a este video, compartirlo con los amigos también para que entre todos descubramos cuáles son los mensajes ocultos alrededor de las canciones de cancha. Suscríbanse, la campanita ahí les va a avisar que todos los lunes y jueves subimos videos. Y como digo siempre, como decimos desde acá, desde este lugar, este lindo lugar, el futbolero lo entiende, hermano. Hasta la próxima y nos vimos.